Hola, hola, pues estamos a un minuto de empezar con Erika. Ya son las 11 en punto, me encanta. Bueno, me encanta que estés aquí porque estamos en una plática cálida, cercana, donde puedes tener tu computadora, tu cámara abierta, tu micrófono abierto, pueden hacer preguntas y es un momento épico porque nunca hemos hecho este experimento de tener a las autoras publicadas en vivo. 1 hora en Zoom para que te cuenten sus historias, para que te escuchen, para que se sigan dando estos momentos de sincronía maravillosa. Y la buena noticia es que ahorita en esta hora Erika no solo te va a contar qué significa la comida intencionada, digo, si tienes esa duda ya vas a salir de esa duda, pero también te va a dar el enlace y yo lo voy a republicar por aquí de su libro para que lo puedas descargar sin costo durante este día. Así que gracias por darse cita el día de hoy. Gracias, Erika, te adoro y te admiro con todo mi corazón. Te conozco desde niña, sé tu esencia, sé que todo lo que vemos en tu libro es una parte de tu alma. Sé que las personas van a disfrutar muchísimo entender y aprender de ti. Yo te puedo escuchar infinitamente, así que me estoy saboreando esta hora. Así que ¡mua! Te dejo el escenario. Ay, no, ya quiero llorar. Qué bonita bienvenida. Muchísimas gracias. Estoy leyendo aquí a todos mis colegas. Quiero que vean eso, chicos, todo lo que implica el estar en esta comunidad, que bueno, ya vieron Mari Carmen cómo es, cómo nos invita a hacer wow. Entonces, fíjense de verdad lo que está pasando en estos momentos, en estos Zooms, en estas charlas, cómo la gente vibra diferente. Yo soy mucho de energía y de vibración y de cómo nos ponemos en otro chip, o sea, te cambia la frecuencia completamente cuando tú estás abierta a recibir. Pues ahorita, miren, de verdad, todo lo que está pasando, me quise conectar para ver a Mari Carmen porque quería ver la dinámica más que nada, porque estoy bien nerviosa, yo siempre empiezo nerviosísima y con ganas de vomitar y sudando frío y así. Pero ya que vi todas ustedes que están aquí con ella y platicando y ahora sí que compartiendo sus inquietudes, me encanta porque este es el tipo de vibración y este es el tipo de técnica que tiene Mari Carmen para hacernos sentir confiadas, para recordarnos quiénes somos y para darnos esa seguridad de que sí podemos. De verdad es lo que yo siempre le dije desde el principio, yo puedo porque quiero. Como dijo también, si tú dices, híjole, no puedo, no tengo dinero, no tengo tiempo, ¿cómo a qué horas? ¿Quién va a querer saber mi vida? Bueno, todo eso es súper clásico, es típico que todas estemos en ese canal porque pues así crecimos, así nos educamos. Si no fue la maestra, fue tu mamá, si no tu papá, y tú no puedes, tú no crees. En muchísimas ocasiones ha pasado eso que pues no creen en nosotros, pero yo con el pasar del tiempo me he dado cuenta que si tú crees en ti, por supuesto que puedes. Entonces, como dices, si tú dices no puedo, pues ¿qué crees? No vas a poder. Pero si dices yo sí puedo, pues claro que vas a poder y se te van a mover todas las circunstancias y las elecciones para que lo puedas lograr. Entonces, hoy yo quiero compartirles cómo fue mi proceso para elegirlo. Yo soy mucho de hecho, les escribí aquí una frase que quiero que la graben en su mente, a ver si se ve, que tú eres el. Espérame. Porque tengo muchos ojos. ¿Sí se ve? Tú eres el creador de tu vida. Entonces, grábenselo, por favor. Si son de tatuajes, tatúense. No, no se crean, no se tatúen. Pero sí, grábense esto. Tú eres el creador de tu vida. Si tú eliges que puedes, si tú eliges que no puedes, si tú eliges que quieres, por supuesto que todo. Nuestras palabras son tan poderosas que todo lo que tú digas va a ser. Entonces, yo cuando, por ejemplo, les quiero primero poner el ejemplo de mi libro se trata precisamente de amores, porque yo viví, viajé un tiempo de mi vida, viajé por todos lados y pues en cada lado me enamoraba o conocía gente que me hacía enamorar, pero no crean que de un chavo, lo que sea, no, me enamoraba de los paisajes, me enamoraba de la cultura, de la comida, obviamente. Entonces, por eso lo llamé Amores. Pero es un viaje de amores, de sanación, porque en esta época de mi vida,
aprendí varias técnicas de sanación cuántica, que aquí les platico, y de comida con intención, porque como les digo, la comida siempre ha sido básica en mi vida, desde que yo me acuerdo, amo la comida, se nota en mis cachetes, me fascina comer, creo que la comida es el alimento, obviamente, del cuerpo físico, pero aquí te platico cómo también puede ser el alimento para tu corazón, para tu alma, para tus emociones. Entonces, todo esto que les digo me parece que es como que la base para realizar tus sueños. Y el escribir un libro es en realidad un sueño que yo tenía que no me acordaba, porque en el día a día, pues es así como... Usted va yendo en el yo soy mamá. Bueno, les voy a platicar para que me ubiquen por qué a veces me limité tanto para escoger este momento para mis libros. Quiero leerlas a todas. Déjenme ver. Me siento en plática. Ay, Diana, ya sé. Me siento en una plática con mis mejores amigas. Sí, de verdad, ya somos mejores amigas porque creo que nos conocemos desde hace menos de 10 meses y ya siento que las conocí de toda la vida. Y eso es lo que también, y creo que es lo que más valioso me ha dejado este curso con Mari Carmen. A mis mejores amigas autoras, wow. Porque siento de verdad, no nos conocemos en vivo, nadie. Más que ahorita, bueno, Mónica Corres me fue a visitar porque fue a León, ella es de Guadalajara, fue a León y me fue a visitar a la comida, a mi trattoria. Tengo una pequeña trattoria donde preparo la comida intencionada. Entonces fue a que su hijo fuera a hacer un examen de doctor, o sea, ya súper mega guau el hijo, ¿eh? Habían de ver. Y entonces cuando llega, me dice, es que tenía que venir a León, pues claro que vine a conocerte. Bueno, haz de cuenta que éramos las mejores amigas, y mira que todavía no publica su libro, y todavía no nos conocemos en nada más que en chats. Entonces, eso tiene un valor que no cualquier grupo o no cualquier curso te da. Porque he tomado cursos de todo lo que se te ocurra. Tengo 8,000 chats. Pero este grupo en específico, y no porque estemos aquí, ¿eh? O sea, no porque, ¡ay, este grupo! No. Y no porque estén aquí, no. Este grupo te transmite por medio de la pantalla. Fíjense la maravilla de la física cuántica. Te transmite ese amor, porque donde hay amor, bueno, se siente. Esas ganas de compartir y de contribuir que no en cualquier lugar te dan. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería como comentar del valor número uno de escribir tu libro, además de tener a tu bebé, y que yo he tenido la fortuna de conocer a Mari Carmen, como decía, desde chiquitas, estábamos juntas en el colegio. Entonces yo a Mari Carmen la admiro desde que estábamos chiquitas, porque siempre ha sido así, tiki 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 tiki, hablando 88 idiomas, viajando por todo el mundo, creando, compartiendo, siempre ha sido igual, nada más que ahorita ya se potencializó así como al 1000% de los 8,000,000,000, porque de verdad, si tú volteas a ver a Mari Carmen de antes y a la Mari Carmen de ahorita, pues claro que quieres hacer lo que ella hace. O sea, todo es como el proceso de... Y por eso cuando lo comparte, dices, wow, o sea, si ella quisiera, sería de las de acá, súper pro y súper, pues yo sé y yo y a mí déjenme. Pero no, ella quiere que todas vivamos y sintamos esta magnitud de conocimiento que te la da. O sea, no creas que tú vas a entrar al curso y vas a decir, ¿y ahora qué hago? O no sé para dónde, te contesta cualquier cosita, cualquier detalle. De verdad, todo, yo siempre he dicho que todo te llega en el momento preciso que te tiene que llegar. Y a mí cuando Mari Carmen sacó este curso, yo no me acordaba de la fecha, pero Mayra, otra colega autora, wow, ella sí se acuerda, el 11 de noviembre, el reto, y de ahí empezamos yo empecé a decretar y a imaginar cómo sería de verdad escribir mi historia. Mi libro es, bueno, aquí atrás en la contraportada, aparte es una delicia todo el proceso de escribir el libro, o sea, escribirlo es lo más, divertido en mi caso, porque me acordé de tantas cosas, me terapié muchísimo, me o sea, era, bueno, les voy a platicar.
Cuando Mari Carmen te dice, a ver, en la primera clase, por ejemplo, vas a hacer esto, no les voy a spoilear el curso porque yo estaría feliz, pero quiero que lo vivan y ya me dirán que si tengo razón o no. Pero Mari Carmen te va a ir diciendo, a ver, paso uno, haces esto, paso dos, haces aquello. Y tú lo vas haciendo. Por eso es bien importante tener esa disciplina. Ya cuando te das cuenta que si haces un proceso, se convierte en hábito. Entonces, Mari Carmen te va a recomendar qué hacer, cómo empezar y todo. Yo sé de rituales, aquí en mi libro también les comparto varios rituales, me fascinan, que en realidad, hola Mirgen, ¿cómo estás? En realidad, los rituales son un mero proceso, les voy a ser bien sincera. Tú eres el ritual, tú eres la que tienes en ti ese poder y esa energía y esas ganas de hacer o de no hacer, pero los rituales te apoyan y te hacen una confirmación de lo que es y de lo que pudiera crearse, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo a la hora de empezar a escribir, y les quiero compartir esto porque de veras ya se me quedó la costumbre, y ahorita estoy escribiendo otros 3 libros, pero ahora sí están patas para arriba porque son diferentes, pero cada que se me viene una idea, ya sé que sigue. Entonces, ya es muchísimo más fácil empezar a hacer mis rituales para comenzar a decir, a ver, hoy quiero empezar a escribir el de las recetas de cocina porque hoy viví o hoy le cambié algo y la comida me quedó más rica, X, ¿no? Entonces, ya sabes cuál es el caminito y por eso ya me atreví a empezar 3 libros. Antes, Mari Carmen siempre nos dijo, decídete, o sea, yo al principio le decía, es que no sé si quiero hacer un libro de rituales o quiero hacer un libro de recetas o quiero hacer un libro de viajes. Me dijo, no, pues elige. Y después ya que le platiqué todas mis historias que iban con un hilo conductor exactamente que llevaba a los 3 en el camino, pues me dijo, no, pues hazlo. O sea, literal fue un... Al principio era, haz de cuenta, mi índice tenía 3 puntos, al final terminé con 10, pero cada uno tenía incluidos a los 3. Pero aquí lo que te quiero compartir es que como que fluyas, o sea... No pasa absolutamente nada de que así, ay, no, ya no me gustó, vuelvo a empezar. Una vez se me borraron 2 capítulos, ¿te acuerdas, Mari Carmen? No, fue horrible, se me borraron de la computadora. 2 capítulos de, no sé, muchísimo, y yo así, no, no puede ser, ¿qué voy a hacer? No, ya no quiero escribir nada, o sea, de que dices, ya estuvo, ya no. O sea, me sentí perdedora completamente, dije, bueno, ya no pasa nada, voy a volver a empezar. Y oh, sorpresa, haz de cuenta que lo volví a escribir, pero así en una sentada. Empecé, obvio, les recomiendo su cafecito ahorita en la mañana, o su vinito, es agua, ¿eh? No crean que es vino, o su vinito en una bebida. El agua o su bebida favorita la pueden intencionar. Esto se los comparto aquí, pero lo pueden intencionar porque es lo que entra a tu cuerpo. Entonces, desde un principio, antes de escribir, puedes intencionar tu bebida y decirle todo lo que vaya a escribir aquí que fluya, que sea con facilidad, gozo y gloria, o que lo que vaya a escribir le contribuya a alguien, o las personas que vayan a leer esto que estoy escribiendo, sientan lo que estoy escribiendo y que les ayude, o que... A mí mi objetivo principal de este libro es que la gente se ría, sea feliz, y a lo mejor que aprendan algo de lo que yo viví, porque si hay aquí muchas cosas que a lo mejor dices, ah, no voy a hacer eso, o ah, ya entendí por qué a mí me pasó, o ay, mira qué bonito ritual, voy a, no sé, hay alguien seguramente que va a querer cocinar alguna de las recetas que por aquí les mandé. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna inquietud que dijeran, híjole, es que no me convenzo, por ejemplo, ahorita que dijeron del dinero. El dinero, tú eres el dinero, o sea, la energía la tienes que tú mover para crear eso. El chiste es que lo elijas. Por ejemplo, si tú dices, de veras quiero escribir el libro, o sea, a ver cómo le hago. Ya Mari Carmen nos dijo que no nos va a hacer descuento, ¿verdad? Entonces ni le pidan descuento. No lo vean por ese lado. Porque luego decimos, bueno, le voy a decir, a ver, chicle y pega. No, no es, ni siquiera vale la pena. O sea, no es una inversión tan grande como debería de ser, porque de verdad te hace todo. O sea, no necesitas hacer nada. Y ahorita les platico lo que sigue después de que el curso, de que ya escribiste tu libro,
tampoco es súper pesado que digas, voy a tener que invertir 100 mil pesos, que sí lo hay. Sí hay gente que gasta más de 100 mil pesos en imprimir esto. Pero, ¿qué crees? Mari Carmen te va a decir, ¿cómo no? ¿Cómo lo puedes hacer sin invertir tanto dinero ni tiempo? O sea, es algo que yo quisiera que de verdad todo el mundo me creyera, que viera y que se animara, que este es el camino. Yo tengo varias amigas que cuando saqué mi libro, que, ¿a qué hora? O sea, tú, porque ya sabes que yo soy de, y yo soy, les voy a platicar, yo soy mercadóloga digital, manejo varias redes orgánicamente, también soy terapeuta, yo soy Theta Healer. Y soy también practicante de barras de Access, entonces, y manejo la bioenergética. Entonces, para mí la energía es muy importante y porque lo he descubierto durante mi vida. O sea, he pasado etapas en la vida que me han enseñado y que me han dejado esta marca definida de saber por qué la energía es lo más importante, porque yo soy energía, tú eres energía, el dinero es energía. Entonces, si tú dices en las mañanas que aquí les comparto y luego les quiero compartir también en mis redes, todo lo que pongo, todo lo que les comparto, precisamente para que creas en ti. Aquí les escribí también otra frasecita que viene al caso ahorita, que dice, comienza a creértela. Si tú comienzas a creer que puedes, que tú eres autor, wow, que tú eres lo que tú elijas, por ejemplo, yo me la empecé a creer, aquí ya dice que siente que eres lo que tú elijas. Cuando yo me empecé a creer que mi comida intencionada le iba a gustar a muchísima gente y que la gente iba a empezar a probar mi comida, yo llevo más de 22 años preparando comida italiana. Yo viví en Italia muchos años, mi esposo, papá de mis hijos, es italiano. Entonces mi suegra siempre me decía, pues, ¿qué le vas a dar de comer a mi hijo? Pues allá no se cocina igual. Entonces, no creas que yo así como que, pues yo sí sabía cocinar, yo toda mi vida hice pasteles y cenas románticas para mis novios de cuando era chavita, pero pues comida italiana, la que abres en el menú, en el menú no, en el recetario y la preparas, ¿no? O sea, mi comida italiana era muy de recetario. Entonces cuando mi suegra me dice esto, le dije, pues enséñame, yo quiero, y aparte en el sur son, no sé si sepan, pero sus rituales son para hacer la comida, bueno, de 5 de la mañana a 10 de la noche, cocinando, preparando todo para su gente, su gente querida, su familia y todo, ¿no? Entonces mi suegra me enseñó y me dijo que lo más importante era precisamente ponerle ese amor y pensar en las personas que se lo iban a comer para que lo disfrutaran. Entonces yo me acordaba siempre de mi mamá, de mis abuelas y todo. Esa era la base, o sea, eran las mesas enormes llenas de comida. Las reuniones, muchísima comida. Mis abuelos, bueno, siempre hacían sus comidas específicas así. Entonces todo eso se va quedando en tu mente y a poco no, cuando te enfermas o algo, luego lo quieres ir con una sopita de pollo y te acuerdas de cómo te la preparaban o tu mamá o tu abuelita, no sé, o tú cuando estabas enferma y te chiqueas, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a creer que puedes hacer las cosas y te topas con personas como Mari Carmen, como este grupo de autoras wow, y como este curso en el que de verdad te facilita la vida completa, o sea, no creas que es, nomás me va a facilitar para escribir mi libro. No, a mí me han facilitado, bueno, Marta Salamanca, que es un tesoro, o sea, de que con un comentario y que me confirmen las autoras wow, cualquier comentario así tipo, yo merezco. ¡Pum! Te cambia el chip muchísimo y entonces te regresas y te acuerdas quién eres y haces cosas que a lo mejor pensabas que no eras capaz de hacer. Almas Alocadas, mi amiga Ale, igual, o sea, leí su libro, bueno, no sabes cómo me ha cambiado muchísimos puntos de vista que dices, pues ella pudo, no escribir su libro, o sea, ella pudo lo que escribió en su libro, pues yo también, a ver, vamos a intentarlo. Y así cada libro, Ceci, Wendy, o sea, cada una tiene su vida, su toque, su bebé literario, y que en el momento en que las escuchas platicar de cómo, ya las escucharán al ratito, pero eso creo que para mí ha sido súper importante porque me ha contribuido, obviamente, yo les quería enseñar, tengo aquí muchos libros de gente que me ha contribuido. Número uno,
Este libro me lo regalaron, no sé si sepan de quién es, me lo regaló Mari Carmen hace 8500 años, es más, no sé si trae fecha, deja ver. No, no trae fecha, pero sí autógrafo. Entonces lo tengo guardado con mucho cariño. En una conferencia que vino a dar a León, a los ingenieros, fíjate, me acuerdo perfecto porque viniste con Adriana Plasencia y Yanis, yo le manejo sus redes a Raúl. Entonces me dice, va a venir Mari Carmen para que vayas. Y yo, por supuesto. Bueno, era Mari Carmen Obregón, mi amiga del colegio, dando una conferencia de efecto wow y con sus libros. Pero esto fue hace años, o sea, años. No sé si te acuerdas, Mari Carmen, pero años. Entonces, cuando lees estos libros, este libro, y que la estás escuchando, o sea, lo estás leyendo, pero la estás escuchando, dije, qué padre, o sea, wow, es yo quiero, ¿sí me explico? O sea, que dices, yo quiero que cuando lean mi libro, me escuchen. Entonces, yo escribí mi estilo, o sea, Mari Carmen te va a ir diciendo qué tipo, y que escuches tu voz y descubras tu voz, porque obviamente, dependiendo de la historia de tu libro, va a ser la historia como lo vas a escribir. O sea, por ejemplo, mi historia es muy, muy ligera, un libro súper autobiográfico y con recetas y rituales, pero a la hora de que tú lo vas leyendo, las que lo vayan a leer antes de que se me olvide, yo no lo voy a subir en Amazon gratuito. Yo quiero que ustedes me escriban, me manden un mensajito a mis redes, que ahorita se las van a poner, o ya las pusieron, no he visto en el chat. Ajá, ahorita se las van a poner, para que me manden un mensajito en directo y ahí les mando yo un PDF de mi libro. Porque como ya lo acaba de poner gratuito en Amazon, ya no te deja. Entonces yo no quiero que se vayan sin un regalito de mi parte, que sería que les mando el PDF de mi libro. Y cuando lo lean, me van a escuchar. Y eso es lo que yo quiero, que cuando vean mis recetas, se imaginen cómo las estaba yo preparando, porque ahí les pongo muchas cositas. Que aparte les digo cómo intencionar su comida y cómo hacer para divertirse un ratito y para aprender también cómo puedes ser el creador de tu vida y cómo elegir lo que sí quieres y creer en ti. Y bueno, yo como les dije, yo todo esto lo elegí porque pues yo puedo. Entonces, en el momento en que dije yo puedo porque quiero, se me hizo así como, pues puedo todo. Entonces, después me acordé de varios libros que tengo aquí y uno de los primeros que empecé a leer, que quiero que les recomiendo mucho, fue este, El Poder de la Hora. Este autor es Eckhart Tolle. Es súper, súper, súper intenso. Es muy fuerte este libro. Este libro yo lo duro, es más, todavía ni lo acabo, yo creo, porque lo puedes leer en diferentes espacios. Pero son, por ejemplo, este libro sí fue enfocado y escrito de una manera muy diferente, porque viene como con títulos y lo vas leyendo y todo. Mari Carmen ahí te explica las diferentes formas en las que puedes escribir tu libro y ya tú eliges, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero escribir mi libro autobiográfico, yo quiero escribir mi libro como el de Laura, que es de matemáticas, que está padrísimo. También tuve la fortuna de leerlo y de entrevistarla en una ocasión. Y no saben qué libro, o sea, le digo, es que este libro lo hubieras escrito hace 25 años cuando estábamos en el colegio, así, hace 15 años cuando estábamos en el colegio, no es cierto, hace, porque mis hijos pues sí batallaron un chorro con matemáticas. Entonces, todo eso, estoy segura que cada una va a saber por dónde, en el momento en que Mari Carmen te va a decir y te va a dar toda la información que necesitas para poder plasmar lo que quieres en tu libro. Entonces, este libro, por ejemplo, El Juego de la Vida, es básico. Este lo tienen que leer sí o sí. Entonces, tú vas a ir viendo y vas a ir descubriendo, y está chiquito, miren, tú vas a ir descubriendo qué es lo que te hace falta, qué es lo que necesitas. Pero algo que sí nunca se me va a olvidar es que Mari Carmen nos recomendó que en el momento en que empecemos a escribir nuestro libro, ya no leamos libros. Porque luego caes en esa idea de que, híjole, ya se parece a este lo que estoy escribiendo, o te empiezas a meter en cosas que no dejan fluir lo que tú eres, tu esencia. Entonces, yo, por ejemplo, soy súper mega de leer todo lo que se me ocurra, pero antes de empezar y de tomar la decisión, pues me fijé cómo se escribía un libro, porque es muy diferente escribir un libro y ver, haz de cuenta, ay, ¿qué va primero? ¿El prólogo? O sea, cuando lo lees, no te fijas si está primero los agradecimientos, o si están al final, o si el prólogo, o el epílogo, o el índice. O sea,
hay muchísimas maneras de escribir un libro que Mari Carmen nos dirá. Entonces, eso también está muy padre, porque ella te va a decir, puedes hacerla así, puedes hacerle esa. Oye, que si no quiero poner epílogo, pues no lo pongas. O haz de cuenta, no, ese sí tiene que ir, ese tiene todos los libros. O sea, no, en lugar de complicarte la vida, viendo o queriendo investigar, a ver, 24 libros, ¿cómo son? No, Mari Carmen te va a decir qué hagas. Entonces, para mí esto se me hizo súper, súper, ay, mira qué bonita foto me encontré. Esta es otra, en los libros se van a encontrar luego muchísimas fotos. No, muchísimos separadores, recuerdos, cosas, porque los libros son de veras un tesoro. Por acá tengo otro libro que también les quiero compartir. Este es de mi amiga Marta Salamanca, autora Wow. Yo, por lo general, me gusta comprar muchos libros en físico, pero tengo un millón en digital, que luego son cuando viajo, me gusta llevarme mucha bola de libros. Por eso tenemos la opción, como Mari Carmen nos enseña, de ponerlo en Amazon, en digital y en impreso. Todas mis amigas, ¿qué? ¿Ya estás en Amazon? ¿Cómo lo hiciste? No, no, famosísima. Y yo, gracias, pero Mari Carmen me dijo cómo hacerlo. Y te lleva de la mano y te dice, y ábrele aquí y ábrele allá, y de repente ya está mi libro en Amazon. O sea, de un día a otro. No crean que así como que se tardó 3 meses o está súper complicado. O sea, son procesos, obviamente, como en cualquier, en cualquier cosa que tengamos. Entonces, ahorita yo quiero que me platiquen. Quiero ver ahorita los comentarios que están por aquí. Ya les pasaron mis redes. Ahí síganme, chequen. Yo ahí les comparto. Tengo las dos redes. Una es La Cocina de Erika, que ahí tuvo puras recetas y de comida intencionada y así. Y la otra es Erika Avina. Ahí subo mis rituales, les comparto muchas cosas de mis terapias que doy. También si alguien quiere alguna terapia, por ejemplo, las barras de Access tienen que ser en físico. Esas sí tienen que ser presenciales porque se hacen en su cabeza. Pero el Theta Healing podemos hacerlo en línea, o la bioenergética, de hecho tengo un programa de 21 días. Bueno, todo eso viene en mis libros, pero chequen mis redes y ahí les comparto también todo lo que Mari Carmen les ofrece, porque luego se nos olvida estar como al pendiente, porque no es nada más el curso de autores, wow, es desde ahí, no bueno, o sea, se viene una avalancha de cosas interesantes, de cosas que le fascina compartir, que le fascina estar como enseñándonos, o sea, hasta Callavi, hasta nuestras redes, o sea, de hecho, a ver si no me equivoco, Mari Carmen, si no me corriges, va a haber ahorita hasta esta etapa va a haber un 13 sesiones con todas las autoras wow de coacheo para que podamos platicar y podamos resolver igual como ahorita todas sus preguntas y todo, pero nada más a partir ya de no sé si a partir de que ya se inscriban como autoras, pero sí. Aprovechen, porque de verdad a nosotros nadie nos dijo nada, nadie, somos la primera generación y contábamos con Mari Carmen y con Raquel y con su equipo, pero nadie nos decía, haz de cuenta, ¿a quién le pregunto? A eso sí me pasó a mí, tuve la fortuna, yo fui la tercera que sacó su libro, pero primero fue Carlita y Mayra y luego yo, entonces ya sabes, y yo, por favor, Mayra, dime cómo le hiciste para editar el libro. Yo ya no sé para dónde, yo estoy confundida porque llegó un momento en que pues terminé el libro y dices, ¿y ahora qué sigue? Y pues sí, Mari Carmen te dice, haces esto, esto y esto y esto. Pero yo dudé muchísimo porque decía, ¿cómo voy a encontrar un editor que me haga mi libro? Bueno, no tenía yo dinero para invertir en eso, como que tienes otras prioridades, ¿no? Dices, bueno, primero tengo 3 hijos, tengo que sacar las colegiaturas, la casa, o sea, miles de cosas como para ponerme a editar, digo, a hacer un libro, o sea, no voy a invertir ahorita 100,000 pesos en un libro si tengo que pagar acá 10,000 cosas. Entonces ya sabes, yo, Mayra, ¿cuánto te gastaste? ¿Qué hiciste? Carlita, ¿en cuál editora? A ver, entonces, ya empezamos a hacer esa sinergia de conocimiento a partir de lo que Mari Carmen nos enseñaba. Entonces, todo el concepto y todo lo que es el caminito, pues Mari Carmen te lo va diciendo y te contesta y te deja claro todo el caminito pues que tenemos que recorrer y el orden sobre todo, porque a veces nos queremos adelantar. El otro día llegó una amiga a preguntarme
precisamente esta Elcita, no sé si ando por aquí, pero llegó y me preguntó, a ver amiga, dime, ¿cómo le voy a poner a mi libro? Quiero saber el título de mi libro porque no sé si le quiero poner así o asado. Le dije, ¿ya lo terminaste? Obvio. No, todavía no empiezo. Entonces le digo, pues si todavía ni siquiera empiezas a escribir el libro, ¿cómo quieres ya ponerle título? No, es que la portada, no sé si le quiero poner... Y yo, a ver, no, escucha otra vez la clase número 1, fíjate qué es lo que tienes que hacer, fíjate por dónde tienes que empezar, porque si empiezas por allá, créeme que te vas a aburrir a los 3 segundos, o sea, vas a decir, no sé, y vas a empezar con las hojas en blanco, y no vas a saber por dónde, y tú solita te vas a sabotear. Entonces, déjenme leer por aquí, que nomás digo que leo y no leo y me dejo ir como hilo de media. Es que me encanta hablar y me emociona tanto y quiero que todo el mundo escriba su libro y que todos sepan que por aquí es. Dice Caro, ahorita me voy más para arriba, pero voy a leer lo de Caro. Dice, ¿tuviste algún momento donde hayas dicho, no quiero continuar con esto y cómo lo superaste? No, buenísima pregunta. Una vez, bueno, 80 veces, ya no puedo, ya no sé. Ahí Mari Carmen nos va a compartir este típico proceso que se llama el de la hoja en blanco. La hoja en blanco es cuando literal te sientas y no sabes qué seguir escribiendo. Dices, híjole, a ver, es que... Y empieza el síndrome del impostor. Es que a quién le va a importar lo que yo escriba, es que yo quién soy para escribir, es que se van a burlar de mí, es que se van a enterar de cosas que no quiero, que me da pena... Es que, ¿cómo le voy a poner ahí que me separé? Si nadie supo. O sea, cosas así que te van mermando todas esas ganas de quererlo compartir. Pero entonces, bueno, ya Mari Carmen les dirá cosas y procesos. Para mí era bien importante seguir mi proceso. Para mí fue, el escribir el libro fue un antes y un después. Yo estaba viviendo y pasando por cosas medio complicadas cuando empecé a escribirlo. Y entonces... Me sirvió muchísimo para usarlo como terapia. Nadie me dijo, úsalo como terapia. No, sí existen las terapias. Les digo, el otro día les estaba comentando, o sea, sí existe la terapia de escribir y ahí vas a sacar todas tus cosas. Yo no soy psicóloga, pero la hacen no sé cómo. Pero el chiste es que la terapia de escritura es una maravilla. Entonces, cuando a mí me pasaba esto, yo siempre empiezo, es más, tengo mis aromas, mis aceites esenciales, me fascina poner mis velas, mi escritorio, le digo a Mari Carmen, esto se los platiqué cuando estábamos en el curso, un día yo llegué a Costco y vi un escritorio que me fascinó, chiquito, o sea, no creas que el escritorio, no, un escritorio lindo, de un color muy bonito, y llegué a Costco y yo ya sabes de qué iba a pagar la tarjeta de Costco, y veo el escritorio y yo, ay, ya lo voy a volver a rellenar. Entonces me fui y me compré el escritorio. Dije, yo no sé, pero tengo que escribir un libro. Y todavía no salía el curso de Mari Carmen. Dije, yo quiero escribir ahorita mi libro, sí o sí. O sea, lo elegí. Y todavía no sabía cómo lo iba a empezar a hacer, ni cómo nada. Pero elegí mi escritorio. Y luego volteé para allá y vi unas libretas divinas como agenda. Y yo, ay, bueno, pues empezamos a escribir mi libro aquí, a ver qué sale. Entonces me compré lo que necesitaba o requería en ese momento para empezar a escribir. Y es a lo que me refiero. Si empiezas a elegir y a tomar y a sentir lo que quieres, como les decía yo al principio, si tú ya te la crees, te lo puedo asegurar que va a ser. De una u otra forma, se va a hacer. Aunque no, que dices, híjole, también tienes que hacer, o sea, tienes que meter acción, la acción, pero en dos patadas, ¿verdad? Porque si dices, híjole, quiero ser millonaria y te vas y te acuestas a ver TikTok, pues obviamente te lo aseguro que no te vas a hacer millonaria. O sea, tienes que poner acción en tus sueños, tienes que poner todo lo que esté en ti para conseguir las cosas. Entonces, llegaba y me sentaba, preparaba mis velas, mis aromas. Yo soy búho completamente, me gustaba ya como que acababa mi día y ya, llegaba al momento de que me regalaba yo siempre media hora, o sea, va a haber muchas opciones, pero yo me regalaba media hora diario para escribir en las noches, cuando ya llegaba y ya acostaba a las criaturas, ya no tenía pendiente, ya nadie me iba a molestar, a interrumpir, y me ponía a escribir media hora, o sea, empezaba a las 10 y terminaba a 3 de la mañana, pero había días que de verdad yo decía, no, ya son 3 de la mañana, me tengo que levantar en 2 horas, pero me despertaba feliz, porque sabía que en la noche iba a seguir escribiendo,
Entonces te vas y te dejas llevar. Pero había días que yo, Dios mío, no sé qué escribir. Y empezaba, ay no, no, no quiero, y eso no. Entonces no pasa nada. Me paraba, me iba a preparar un tecito, ya, porque en la noche ya no tomaba yo nada de café y así, pero un tecito o algo, me paraba, me distraía con cualquier cosa, ya respiraba, la respiración es bien importante, ya después lo van a ver, pero como que eso te vuelve a arraigar contigo y regresaba a la computadora, ¡pum! Haz de cuenta que me habían cambiado el todo, o sea, empezaba otra vez, chuchu. Y había días que no, había días que yo, ay no, la fregaba, ni modo, no, y no escribo. Y al día siguiente ya otra vez fluyes y te van pasando y te van a pasar una de cosas, pero tan divertidas que vas a decir, híjole, este proceso de verdad me cambió la vida. O sea, yo ya, a mí, en lo personal, a mí lo que me sirvió muchísimo fue en recordar quién soy. Porque, claro que sí, Isaura, dime, abre tu micrófono, me encanta, por favor, platiquen conmigo, si de eso se trata, pues, si no, yo nomás hablo sola, ¿eh? A mí me fascina hablar, no sé si ya se fijaron, pero pregúntenme, levanten su manita, abran su micrófono, okay. Por favor. Somos mujeres. ¿Cómo estás, Isaura? Ay, estoy emocionada con sentimientos encontrados. Soy una mujer que ya estoy, hoy estoy celebrando, o conmemorando, ya no sé qué decir, aniversario de bodas. Entonces estoy cumpliendo 32 años, ¿no? No sé si han sido 5 minutos, pero bajo el agua, pero ahí voy, ¿no? Pero yo vivo aquí en Cancún, en la península de Yucatán, y por ser mi aniversario de bodas, a mi marido le gusta mucho un tamal específico que venden, que se consume acá, que es el mugbil pollo. Entonces yo lo aprendí a hacer por parte de mi madre, por parte de mi suegra, para mi marido. Entonces él me dijo, yo quiero comer mugbil pollo. Entonces estoy terminando de cocinar, bueno, apenas está en el horno el mugbil pollo, estoy toda despeinada, pero dije, me tengo que conectar, pero estoy aquí escuchándote y creo que tiene que ver esto con las sinergias. Hablabas de energía, a mí me gusta mucho cuando hablan de energía, yo soy un poco dispersa. Yo estudié para química farmacobióloga, pero nunca ejercí. Prácticamente me dediqué a la docencia. Tengo 2 años de haberme jubilado. En realidad yo me jubilé porque estaba hasta el gorro del estrés. Era un ambiente sumamente competitivo y yo sentía que mi alma ya no podía. Entonces cuando me dijeron, tu fecha para jubilarte es tal, ese día yo hice todos los movimientos para que ese día, yo ni siquiera avisé, yo dije, adiós, ahí se ven, y ya me jubilé. Lo necesitaba porque tuve un problema con un hijo, y a mi hijo le hicieron un trasplante, que fue una cosa terrible, porque lo diagnosticaron con leucemia, fue un error de laboratorio, y eso hizo que yo tendí con esta pandemia a engordar demasiado. Entonces yo estaba con estrés, con demasiado estrés. Tú me apretabas la nariz y yo lloraba. Yo decía, yo no puedo con esto. Pero mi angelito me decía, tienes que poder, tu hijo nada más tiene una mamá y esa mamá eres tú y tú tienes que ser fuerte. A mi hijo, bendito Dios, lo comparto porque para mí es alegría. Vendí la única casa que yo tenía. Y cuando lo hice, pues prácticamente lo que tenía en economía se fue allá. Operan a mi hijo y hace un mes ya le retiraron los puntos de su trasplante, ya lo dieron de alta, gracias a Dios. Y pues yo tenía que hacer algo por mí. Y una amiga me dijo, oye, te veo mal. Y le dije, ¿cómo? Te ves muy mal. Y yo así con una amiga, gracias, digo, te lo dice así en buena onda, dices, ¿por qué? Chécate, te veo muy mal. Sí, yo estaba mal y yo no me daba cuenta porque estaba mi prioridad, mi hijo. Me checo y resulta que soy diabética y yo no me había dado cuenta. Tenía hipertensión, había subido demasiado de peso. Entonces yo ya me empecé a voltear el foquito hacia mí. Entonces yo estoy viviendo en Cancún, repito, pero yo tenía que trasladarme por la situación de mi hijo a Mérida constantemente. Y en la última visita al doctor, él también me lo dijo, señora, yo la aprecio mucho, pero usted se ve mal. Yo dije, ya, todo el mundo me está diciendo que me veo mal, algo me está pasando.
Entonces él me dijo, vete con un amigo que está aquí abajo en la clínica Mérida, que está acá, chécate. Y me checan y coincidentemente tenía bien alta la glucosa, bien alta, pero su amigo era un bariatra. Ya no les voy a hacer el cuento más largo. Tengo 15 días de haberme hecho la manga gástrica, ya había aumentado demasiado de peso. Y me dijo, antes de entrar a cirugía, estaba yo en el quirófano, ya a punto de cortarme la panza, el estómago y todo eso, ¿no? Y me dice, ¿qué quieres ser, Isaura? ¿Qué quieres hacer? Y es que yo dije, ya tengo los 60 años, ya estoy vieja, ya me voy a morir. Y me dijo, no, ¿qué quieres hacer? Para que yo me inspire cuando yo te esté haciendo la operación. Y le dije, yo quiero escribir un libro. Y me dijo, sueña con tu libro, mujer, porque en este momento empiezas a contar de 100 para atrás. Yo me acuerdo que conté hasta 97 y yo soñé con mi libro. Wow. Y yo por eso estoy ahorita acá con ustedes. Después de haber pasado todo, termina la cirugía, ya me dan de alta y me dice mi médico que lo amo, me consintieron. Estoy con terapista, con psicólogo, estoy con todo. Tengo un equipo que me está apoyando. Estoy convaleciente de esa cirugía, pero estoy muy contenta. Ya he bajado, o sea, en 15 días yo ya bajé 15 kilos, que se había hecho bien difícil bajar en un mes 2 kilos. Claro, es la manga gástrica y estoy con eso. Me dice una amiga, escriba acerca de la manga gástrica. Y le dije, pero en la forma que a mí me tocó, en la forma terrible que a mí me tocó. Y dije, lo puedo hacer, pero mi idea no es esa, mi libro es hacia otro lado. Entonces, todo lo que están contando, todo lo que nos ha contado, lo que nos ha dicho Mari Carmen y todas, digo, yo quiero estar en ese equipo. Tengo muchas cosas que contar. Y siempre yo les decía a mis alumnos, pues yo he sido maestra, le decía a mis alumnos, les voy a contar una historia. Y me dice, maestra, ¿por qué no escribe un libro? Bueno, yo quiero decirles que mi libro, yo ya lo terminé, no he revisado edición ni nada, pero yo se lo he contado a 3 personas, se lo he leído, y terminan llorando. Pero le digo, no, yo quiero para que sufra. Y me dice, no, Isaura, lo que tú estás contando me está cambiando la vida. Y entonces termino de copiar mi libro y me pongo a llorar yo también porque dijo, y después lo dijo Mari Carmen ayer, antier también lo dijo, cambiar la vida de alguien. Entonces, yo lo estoy platicando de la manera más brusca y tosca que como me tocó. No lo quiero suavizar porque creo que allá está el éxito, como me tocó vivirlo. Entonces, yo las admiro porque es difícil dar el primer paso. Pero me dijo algo mi bariatra. Isaura, tú ya estás lista porque tú ya dentro de poco vas a estar posiblemente pasando, presentando tu libro, yo vas a estar delgada, no vas a estar gordita, te vas a arreglar y todo. Y le digo, ay, si me viera ahorita, que ni siquiera me arreglé, estoy toda ahí con la grasa de la comida que estoy cocinando, pero estar con ustedes para mí es así una bendición, es un bálsamo. Y escucharte, oh, me encanta. Gracias, mi vida. Soy ah, es que mi marido acaba de entrar, estoy en clase. Gracias. Pues era todo, y qué lindas son. Cambiar vidas, creo que se trata de esto, el factor wow, cambiar vidas. Claro. Ay, Isaura, gracias por compartirnos esto, porque eso es lo que acabas de decir, es el resumen del resultado de escribir tu libro. Cambiar vidas y rodearte de ese equipo, fíjate, en tu caso, el doctor y tu equipo que te ha seguido, tu esposo, tu familia, todo, felicidades por tu aniversario. De verdad, o sea, toda tu historia ahorita que nos compartiste, estoy chinita, o sea, estoy así como que, estas son las historias que tenemos que compartir, porque como tú, no sé cuánta gente existirá en el mundo, y como tú, a la hora de que lean tu libro, ¿cómo se llama tu libro? A ver, dinos, porque para pues también saber, abre tu micrófono, que no te escucho. Ajá, tengo un posible título, y el título se llama Confesiones para pedirle perdón a una niña. Fíjate, wow. Entonces, ahorita imagínate, tú ya escribiste, o sea, tú ya llevas camino, creo que lo más entretenido es escribir el libro. Ahorita, tú, por ejemplo, si estás ahorita en el grupo, en el, te metes al curso de autor wow, te puedo asegurar ya estoy. Que pues en un mes vas a tener tu libro. ¿Por qué? Porque Mari Carmen te va a ir diciendo, obviamente, qué es lo que tienes que hacer. Tienes que fletearte todo el proceso y todo, que a lo mejor tú ya lo caminaste, pero ¿qué crees? Se va a pulir muchísimas cosas. No, pero ya tengo una segunda idea para otro libro. Ay, pues que no manches, entonces vas a sacar 2 libros en un mes. No, tampoco, quiero aprovecharlo. No,
No, te voy a decir qué pasa. Que el curso que Mari Carmen nos da está para 10 meses, obviamente, porque no te voy a decir vas a escribir el libro en un mes. Pero hay personas como tú que ya tienen camino recorrido que te va a facilitar muchísimo el avanzar. Entonces, a lo mejor alguien va a estar diciendo, ¿cómo empiezo mi primer página? Tú ya acabaste. Entonces, esa persona va a empezar a hacer su libro, pero tú ya estás en tu segunda opción y vas a decir, y vas a tomar todo lo que Mari Carmen nos comparta en este proceso, pero va a llegar un momento en el que ya va a decir en Navidad, pues escríbanle y ustedes síganle y adelante, porque ya te dio las bases y te dio todo lo que tienes que avanzar en este tiempo. Y a partir de ese momento, te vas a ir de verdad como gorda en tobogán. Te va a empezar a decir, hazle así, hazle asado, y de repente ya acabé tu libro. Yo me tardé, para mí fue muy fácil, porque yo ya sabía qué quería hacer. Yo ya sabía que, espérenme, es que me entró una llamada, se me olvidó poner en ¿cómo se llama? En que no me molesten. Bueno, yo ya sabía qué es lo que tenía qué es lo que quería compartir con las personas que me fueran a leer, ¿no? Entonces, para mí fue muy sencillo, pero cuando es una novela o es un libro de que te quiere enseñar algo didáctico o algo, pues sí tienes que como que ver el proceso. En el momento en que yo terminé de escribir lo que quería compartir, ahora el trabajo era para mi editora. Yo, bendito sea Dios, encontré a mi editora number one que hicimos clic. Eso sí les quiero compartir. Muchas personas me han escrito para preguntarme cómo fregados encontraste a tu editor, porque el editor es básico. O sea, tienes que ser súper amigo, súper, pues como les digo, tienes que vibrar igual que él o que ella. O sea, tu editor va a ser tu mano derecha en este viaje. Entonces digo, bueno, Mari Carmen es la que va manejando. Ella te va a ir diciendo por aquí, por allá, y va a ser la que nos va a ir diciendo aquí dale vuelta, aquí vete derecho, aquí espérate. Y tu editor va a ser el que va a estar sentado al lado de ti. Entonces, cuando tú encuentres a ese editor, ya Mari Carmen les va a decir, les va a compartir. Y obviamente ya traemos esta experiencia del autor de la primera generación y de la segunda. Ya te va a decir, sabes que está fulanito y menganito, a ver si pueden, a ver si te conviene, a ver si es lo que buscas, y ya tú decidirás. Pero nosotros tuvimos que buscar en un mar de opciones. O sea, Mari Carmen Ciudad, nosotros también nos dijo, saben que están tantos, pero pues te pusiste, yo en lo personal me puse a investigar cuántas opciones habían y existían y podíamos elegir. Y encontré, de verdad, a mí me dijo Mayra, me acuerdo perfecto, tú métete y busca quién te llama, o sea, con quién conectas. Total, te llega un sinfín de opciones y que dices, pues este sí, este no, así, 200,000 pesos, pues no, tachado, así, o sea, precios que dices, a ver, pues qué hubo, no que no era tan caro, pero hay otras opciones que dices, tan barato, ay no, entonces este no es bueno. Pero entonces vas viendo y ya tú vas seleccionando, ¿sabes qué? Sí, no, sí, no. Y va a llegar un momento en que dices, ay, este, o sea, me encantó. Por ejemplo, a mí a veces me decían, oye, a ver, pásame un poquito de tu libro. Y otros me decían, pásame tu libro entero. Y yo, ¿cómo le voy a pasar mi tesoro? O sea, miles de preguntas que dices, ¿qué hago? Pero bueno, ahí tenemos a nuestra porrista número uno, a nuestro chicotito que te dice sí, no, mejor espérate, o haz esto, lo otro. Y entonces todo eso te hace la vida más fácil. Y yo creo que Denise quiere decirnos algo. Si quieres, aprovechamos, Denise. Dinos, pregúntanos, coméntanos. Gracias, Isaura, felicidades. Y me encanta que ya estés en Autor Wow. Dinos, Denise. Erika, nos estabas platicando algo antes de que Isaura nos platicara su maravillosa historia. Algo de que encontraste, algo nos estabas diciendo. ¿No te acuerdas? Ay, a ver, acuérdame de qué les estaba platicando. Nos estabas dando el tip del escritorio, que escribías de noche, que se te iba la onda, la hoja en blanco.
Y algo nos ibas a decir que descubriste algo o que te encontraste algo, ¿no? Algo así. Ay, no me acuerdo. Bueno, pero bueno, les comento qué pasa cuando a lo mejor les estaba platicando de lo que vas creando cuando vas eligiendo las cosas, y que cuando te quedas en esa hoja en blanco que no sabes qué escribir o hacia dónde ir o qué hacer, pues sí te tienes que salir como que de ese contexto. Y no, Isaura, no nos interrumpiste. De eso se trata. Es que estas pláticas que vamos a tener todo el día es de que pregunten, de que platiquen, de que todas las inquietudes. Digo, no, a mí me fascina hablar, pero también me encanta platicar con ustedes. Porque es de eso se trata, de que compartamos nuestras inquietudes, en mi caso, nuestras experiencias, para que a ustedes se les haga muchísimo más fácil. Entonces, a mí me encanta. ¿Cómo se apaga? No, se apaga. Ya apagué el micrófono. Aquí el chiste es que cuando tú preparas las cosas, primero que nada seas disciplinada. Es más, aquí apunté muchas cosas que quiero compartirles. Para mí, primero que nada fue el de verdad estar decidida de que quiero escribir mi libro y qué es lo que quiero compartir a los demás. Después me hice disciplinada, porque yo era, ya les digo, me ponía a escribir media hora, yo según yo, media hora, y entonces para dormirme temprano, y en la mañana luego Mari nos deja muchas tareas de ¿cómo se llama? De, haz de cuenta, 10 hojas diarias, y de ahí ya, y así, cositas que te va dando todos los tips para escribir con facilidad, y yo, ya sabes, 3 de la mañana, y yo, chin, pero bueno, ¿qué crees? Había días que de veras media hora, porque ya tenía mucho sueño, o porque tenía una fiesta, o porque, como dice Mari, me fui de vacaciones, y entonces tú vas equilibrando lo que sí y lo que no, y el hábito que tú quieras hacer para que este sueño de tu libro transmita todo lo que tú quieras. Aquí estás tú. Entonces, aunque tu libro sea de tu historia, o que sea de recetas, o que sea de 10 formas de hacer ejercicio o 5 tips para crecer de estatura. O sea, cada quien tiene que ponerle su esencia. Para mí es bien importante y me fascina que cuando abran mi libro, en primer lugar, bueno, les quiero compartir esto. Yo soy mercadóloga, pero en cada capítulo les comparto una imagen y una frase. Como motivacional, o sea, para que se acuerden de cosas importantes. Por ejemplo, esta dice: hoy es mi día favorito, lee esto diario. Si tú lees cuando de repente veas mi libro y te sale, porque de veras luego es como magia, que estás triste y lees esto y dices: ay, es que es hoy, es aquí y ahora, o sea, mañana quién sabe, ayer ya pasó, es hoy. Entonces, es de verdad, mira, hasta chinita me puse, porque de verdad, cuando te das cuenta que es hoy, y si no eliges hoy, y si no haces hoy, ¿cuándo? O sea, a lo mejor mañana, por ejemplo, como nos decía Isaura, a lo mejor mañana, Dios no quiera, te enfermas, y ya no ves, y ya no pudiste escribir. A lo mejor mañana te vas de viaje y tienes que andar del tingo al tango todo el rato, y ya no pudiste escribir. A lo mejor mil cosas. Entonces, hoy tienes una oportunidad, o como Ceci, nuestra colega también, no tenía computadora cuando empecé a escribir su libro, y escribió su libro, y es la más movida de todas, y es la que ahorita ha vendido, ha impreso 2,000 copias del libro. O sea, no sabes lo que te espera, no sabes lo que pueda pasar, y no sabes lo que en realidad te puede regalar el tomar este curso. De verdad, el libro ya pasó a ser, bueno, lo más importante para mí, pero el regalo más grande que me di al elegir el autor Wow ha sido mi grupo de amigas, mis colegas, mi tribu de autoras Wow, que las valoro y no las conozco. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo es posible que puedas tener una contención tan maravillosa de personas que no conoces y que no te conocen? Nada más por estar conviviendo y escribiendo y leyendo nuestros libros y platicando y viendo puntos de vista y ayudándonos. O sea, yo no tengo por qué ayudar a otra que a lo mejor va a vender más que yo. ¿Qué crees? ¡Quiero que venda más que yo! O sea, no me importa. Yo quiero que esté todo su libro en todos lados. Yo mi libro no lo he puesto en librerías porque sinceramente
me gusta muchísimo que lo compren en Amazon en el mundo entero y que lo bajen en digital y que la que lo quiera y que venga y que esté en León, que venga a mi tratoría, los tengo ahí en León, aquí en León, en la tratoría, lo pueden encontrar en físico y si lo quieren autografiado, este es de mi hijo, pero todo y podemos platicar y sentarnos a tomar un cafecito intencionado, o sea, cada quien mueve su libro como quiera y Mari Carmen te va a decir cómo. Te va a decir con quién, cómo, cuándo, o sea, todas las opciones las tienes. Yo no he elegido a Poncho, que es el creo que el que nos ha movido los libros a todas. Digo, Apolo, a Poncho, ¿ves? Ya estoy hablando de Ponchito. No, Apolo, que creo que es ya famoso aquí entre las autoras, wow. Porque creo que todavía no estoy lista, porque ya creo que va a salir el otro libro, y así entonces digo, mejor voy haciendo mi estrategia, para yo mover y promover mi libro. Y aún así, tengo gente que me pide mi libro en físico o tengo gente que lo pide en Amazon y viene con el libro y lo autografía. O sea, se va dando, todo se va haciendo como mágico, musical y fabuloso, pero en el momento en que tú crees en ti, que crees que lo vas a lograr, que crees, híjole, cuando empiezas otra vez, pero no tengo dinero para imprimirlo. ¿Sabes qué? Me voy a poner a dar muchísimas terapias, yo, por ejemplo. Me voy a poner a dar muchísimas terapias y de ahí voy guardando para el libro. Haz de cuenta, porque mucha gente me dice, es que ahorita no puedo invertir en eso. Y pues, como dijo Mari Carmen, ¿sabes qué? Pues, de repente se da y se mueve y todo, porque tú ya lo elegiste, ya lo quieres, ya lo crees, y lo creas. Entonces, como les decía al principio, tú eres el creador de tu vida. Si tú quieres que tu libro, en este caso que estamos hablando de los libros, si tú quieres que tu libro esté en las librerías, pues muévete, empieza a escribir tu libro, métete y de verdad este curso, este programa de Autor Wow, te va a abrir 8,000 puertas. Véanos dónde estamos, digo, no porque estemos, ay, ya soy súper famosa, no, vean todo lo que nos ha contribuido. O sea, al principio les quiero confesar, un live, bueno, pregúntenles, para mí era sudar frío, ponerme verde y todo el día decirles, estoy nerviosísima, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Perdón. Y ahorita, bueno, ¿cuándo es el live que sigue? O sea, me urge, aunque todavía me pongo verde y quiero vomitar y me mareo y sudo frío, pero es un regalo que además de eso nos ha dado Mari Carmen y toda la tribu de las autoras, wow, que nos apoyamos, que nos echamos porras, que creemos en nosotros, porque nomás sale una de repente y, híjole, no sé cómo se hace esto, o sea, no faltan todas, a ver, métete, ponle, hazle y ya, y boom, de repente volteas y, por ejemplo, está Adriana, otra autora, wow, es que yo no sé hacer lives, bueno, métanse a sus redes. O sea, todos son lives, todos son reels, todos son, ya, pum, avanzó y dio el paso que sigue. Entonces, si tú estás esperando que este curso te diga cómo escribir tu libro, sí, sí, claro, por supuesto, te va a decir cómo escribirlo, cómo editarlo, cómo ponerlo en Amazon, pero además te va a regalar amigas, te va a regalar a una apertura increíble, te va a dar cursos aparte para que seas mejor todavía, te va a poner en el camino en el que tú elijas estar. Si tú, por ejemplo, quieres tener tu libro porque es un legado para mis nietos, validísimo. Es más, aquí yo les puse, este libro lo escribí para mí, para acordarme de quién soy y para acordarme qué es lo que me gusta. Y cuando empecé a escribir este libro no me acordaba, de verdad. Ya yo no viajaba, yo no era, o sea, ya no me acordaba quién era yo. Cuando lo terminé, no, bueno, o sea, ya empezó mi vida a dar un cambio enorme. Entonces, también lo escribí para que mis nietos, que todavía no nacen, se acuerden que su abuela era bruja, era rockera, era viajadora de mochilazo y que cocinaba intencionado. Entonces, si tú quieres dejar un legado, automáticamente el libro ya es un legado. Si quieres compartir y contribuir a los demás, automáticamente el escribir tu libro es, lo va a lograr. O sea, porque ya como decía Isaura y como dicen todas las autoras, wow, con cambiarle la vida a una persona, ya cumpliste el objetivo. Entonces, yo creo que en el momento en que ves resultados y ves y compartes y estás con personas como ustedes que quieren conocernos, pues ahí estamos. O sea, ¿cómo te puedo yo explicar que soy la mejor, la mujer más feliz del mundo y tengo un hijo que no vive conmigo y tengo el papá de mis hijos ya no es mi esposo? O sea, todas estas cosas que dices, si me ves ni te la crees.
pero con el compartir y estar y elegir otra persona. Si yo me quedo en el modo víctima y en el drama y en el, ay, mi vida está súper complicada, debo la colegiatura de mañana, ¿sabes qué? Me voy a deprimir y voy a pasarla mal. Pero al contrario, si estás contribuyendo y estás dando y estás y eliges y buscas y te pones en acción, la vida te va, ¿por qué no te va a ir bien? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar si escribes un libro? ¡Ser feliz! ¿Qué es lo peor que puede pasar si no escribes un libro? Pues que lo escribirás más después, pero ¿por qué no hoy? Hoy, aquí, ahora, porque tú si no lo haces, nadie lo va a hacer. Eso me quedó clarísimo de Mari Carmen. Si no lo escribo yo, nadie lo va a escribir, estoy segura. Aunque haya 24 mil libros de recetas y de rituales y de historias, nadie va a escribir mis historias. Nadie te va a poner ahí que cómo conocí al papá de mis hijos. Nadie te va a poner ahí qué hice cuando viajé a Grecia. Nadie te va a poner ahí las recetas que aprendí en Italia. Nadie te va a poner ahí que me quería casar con un iraní. O sea, nadie te va a platicar esto. Entonces, yo les quiero dejar y regalar esto. Gracias por haber estado aquí conmigo. Ya ni les contesté las preguntas, pero yo sé que Raquel por ahí estuvo metiendo su cuchara fabulosa que da parte. Mari Carmen tiene un equipo de trabajo fabuloso que también ya está incluido con nosotros en nuestras autoras WOW. Pero aquí estamos, ya les pasaron mis redes, ya saben lo que hago y en lo que les pueda ayudar. De verdad, ahí estoy yo puestísima, me fascina hablar, no sé si ya me voy a callar, Mari Carmen, perdón, pero me encantó, gracias por compartirnos esto, Mari Carmen, yo estoy, pero así feliz de estar contigo, me siento tan honrada de estar en este grupo y de coincidir contigo nuevamente en esta etapa de nuestra vida. Las quiero, y síganle, porque ahorita sigue, este día es contribución al máximo, ya verán cada historia, somos cada una únicas e inigualables, pero sí, no dejen de meterse y de estar en cada chat, en cada hora, como dice Mari Carmen, 15 minutos si quieren, si se quedan toda la hora, qué maravilla, pero bueno, aquí estamos, las quiero, Mari Carmen, ya me callo, sigue. Te adoro con todo mi corazón, me fascina escucharte, confirmo que te puedo escuchar perpetuamente y lo amo y lo disfruto, cada vez que te escucho, o sea, de verdad me alegras, me hace sentir súper plena. Así que muchas gracias. Ya ahí tenemos muchos nuevos autores. Lalis, Denise, Dalila. Bienvenidos todos los que ya se apuntaron al autor WOW, a esta aventura maravillosa. Muchas, muchas gracias. Oigan, ya vamos a dar el switch a la siguiente autora. Le damos las gracias a Erika. Voy a dejar de grabar y voy a poner a grabar la que sigue. Así que, bravo, Erika. Descarguen, síganla en redes y mándenle el mensajito para que les mande el PDF del libro.